Pero por supuesto también estamos en las noticias nacionales. Hoy se realiza en el primer juzgado civil de Santiago la audiencia de conciliación entre Cernac, La Polar y las asociaciones de consumidores por el bullado caso de las repactaciones unilaterales. Más información al respecto tenemos en esta hora con el contacto de Catherine Ibáñez. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Cómo estás, Paola? Muy buen día. Y fíjense que esto podría ser el fin de este juicio colectivo vinculado con La Polar, porque ahora lo que va a suceder es que las tres partes involucradas, las asociaciones de consumidores, La Polar, la empresa como tal, y además el Cernac, presenten este acuerdo conciliatorio que ya lo habían conversado previamente, pero que debe ser visado por la justicia. Si este es acogido, definitivamente se podría comenzar entonces con el proceso de devolución para las personas que se le cobró más de lo presupuestado y también las compensaciones para el millón de clientes aproximadamente afectados producto de las repactaciones unilaterales. Es algo que se va a comenzar a ver dentro de pocos minutos en el primer juzgado civil acá en Santiago, donde comparecen las tres partes, como les decía yo, y donde la justicia va a tener entonces que determinar si finalmente aprueba este plan que tiene incorporado 651 millones de dólares, según lo que ya habían conversado previamente las tres entes vinculados. Si esto es aprobado, podría en un periodo no superior a 6 meses comenzar este proceso de devolución para aquellas personas que tuvieron cobro extra y también las compensaciones que, se acuerdan ustedes, en algún momento se había hablado de un bono de 15 mil pesos por personas. Esto al margen de cualquier proceso de arreglo que se pudiera haber realizado previamente con la empresa La Polar. Lo cierto es que la empresa ha señalado que estos fondos ya están disponibles, listos para ser reintegrados en el caso de que ya la justicia haya avisado esto, están depositados en un fondo mutuo del Banco Estado, listos entonces para hacer llegar a sus clientes. ¿Qué es lo relevante aquí y qué es lo que va a suceder? Si la justicia determina acoger esta conciliación, en un periodo de 6 meses, cada uno de los clientes, en lo más pronto posible, va a recibir una carta por parte de la empresa La Polar, donde se le va a comunicar el mecanismo por el cual se le va a compensar y se le va a devolver en el caso que corresponda. Pero, ojo, que todo eso depende del resultado que haya ahí. Por eso, la relevancia. Si la justicia acoge definitivamente esto, hasta acá llega este procedimiento. Si no, el juicio sigue adelante tal cual como está estipulado. Así que es un hecho relevante, sobre todo en un caso que ha sido ampliamente bullado, ampliamente comentado, con las repercusiones que ya hemos conocido. Así que obviamente que apenas tengamos novedades respecto a la resolución del primer juzgado civil, retomamos el contacto para contarles si es que efectivamente se va a aceptar esta conciliación entre los consumidores, La Polar y el Cernac, presentada ahora a la justicia. Claro que sí, Katy, y también recordar a la gente que no tiene que ir a hacer hora ni a esperar allá fuera del juzgado. Para eso, bueno, estás tú y también está el aviso que va a hacer La Polar a través de cartas a los clientes y de distintos medios de comunicación en caso de que efectivamente se aprobara, como dices tú, por parte del tribunal este acuerdo y que se diera curso entonces a estas compensaciones económicas. Así que nada de ir a hacer hora fuera del tribunal. Muchas gracias por la información y retomamos contacto apenas haya novedades. Que estés bien, buenos días.